Televisión con objetividad. Cuando yo llegué aquí me encontré con la sorpresa de que no había televisión, había solamente una emisora que era Todelar y era muy difícil coger la televisora nacional. Había que ubicarnos en un punto especial y entraba todo borroso. Yo pregunté por qué, si en Santa Fe de Antioquia veíamos televisión, los dos canales que eran los nacionales, cogíamos todas las emisoras y aquí pues prácticamente no teníamos nada. A raíz de eso, algunos amigos me comentaron, mire, aquí hay un señor que se llama Francisco Javier Mejía, que le dicen Pacheco. Él es el interés, él es el que está gestionando para que nos monten aquí una repetidora. Eso era muy lento, demasiado lento. Al fin vinieron los tipos de RTI, de la Televisora Nacional, buscaron el lugar y encontraron que el sitio ideal era la del Alto del Rayo. Y efectivamente montaron allá, incluso en ese entonces no había carretera, hubo que como adaptarles allá hasta allá la llegada, montaron la repetidora, pero como su nombre lo dice, el Alto del Rayo, eso comenzó a funcionar muy bien, pero entonces caía un rayo y se dañaba. Pues hombre, yo recuerdo que nosotros tuvimos una televisión muy precaria, es decir, nosotros dependíamos de la subestación aquí en el Alto del Rayo, y crecimos viendo solamente dos canales, o sea, aquí una oferta limitadísima. Y a eso se le suma que la televisión se había convertido en cierta manera en emisaria de muy malas noticias, porque esos años 90 fueron oscuros y violentos. Y en esos 90 llega específicamente esta propuesta de AUPAN, que en cierta manera nos dio un airecito. Era una manera ya de mirarnos a través de la televisión y una televisión local, obviamente, ¿cierto? Entonces recordamos los andinos con mucho agrado esa llegada de la televisión, tal vez en el año 90, 91, cuando se da ese auge tan interesante de las parabólicas, que en un comienzo llamábamos la perubólica, porque nos inundaron los canales peruanos, que mostraba una realidad que yo francamente no conocía del Perú, porque yo valoro mucho la cultura peruana, poeta César Vallejo, los escritores Ciro Alegría y José María Arguedas, hasta Vargas Llosa, y nos mostraban una realidad terrible y una televisión con un humor bastante malo. Entonces nos saturamos de las perubólicas. Desafortunadamente AUPAN fue evolucionando y fue presentando unas propuestas más interesantes de televisión. Recuerdo personalmente con mucho agrado el Canal 22 de México, un canal cultural de altísima calidad. En su trabajo como médico, Pedro Alonso tenía como paciente a la señora Zenobia Arroyave, quien residía en una vivienda que se convertiría en poco tiempo en una pieza clave para AUPAN. En una de las visitas a su cliente, el médico coincidió con el señor Fernando Vélez, quien estaba trabajando con las parabólicas en Pereira, y charlaron sobre el tema durante unos minutos. Y efectivamente, él dijo, mire, yo sí que le monto la parabólica, pero eso es costoso. Yo le dije, bueno, ¿cuánto vale eso? Dijo, no, mire, si usted me reúne 100 personas que paguen 90 mil pesos, yo le monto la parabólica. Entonces, éramos como socios. Efectivamente, me puse con la inquietud, hablé con todos mis amigos, todos los que estaban inquietos por eso, y reunimos las 100 personas que pagaban de contado los 90 mil pesos. Le entregamos la plata al tipo y el tipo comenzó a montar la parabólica. En ese entonces el primer empleado fue Ramón Jairo Segura, que él comenzó a trabajar ahí. Y en cuestión de 4 o 5 meses ya estaba funcionando la parabólica, ¿no? En ese entonces. Pero entonces ya nosotros los 100, los más inquietos, dijimos, no, pero esto, el tipo comenzó, pues nos cobraron nosotros 90 mil pesos. Y después él era muy afiebrado al fuego, entonces perdía un juego y le daba la parabólica gratis. Y nosotros éramos los que habíamos puesto la plata en sí, ¿cierto? Don Fernando Vélez Correa le entregó a un grupo de amigos, que fue el doctor Pedro Alonso Jaimes, Fernando
lo llamaban Tiro Fijo, Hernán Arango, don Álvaro Ramírez, en fin, eran siete personas y formaron lo que se llama hoy en día AUPAN Televisión. Y se inició pues como con 12 canales, que eran HBO, Cinemás, TV Española y los canales peruanos en esa época. La televisión era análoga. La línea de resolución en esa época era de 240 líneas. La televisión no era una señal muy bonita, no, pero era muy nítida. Y manejábamos unas redes que ahora pues son obsoletas. Manejamos puro RG6, cables sencillos, y empezamos a regar cables por todo el pueblo. Me parece que AUPAN empezó de una manera muy amplia y muy democrática. Es decir, empezó con 100 personas que tenían esa capacidad de pago, pero se fue expandiendo hasta tener lo que se tiene hoy, que es una cantidad de asociados. Pero no, ya era tan importante para los andinos que cada andino ya quería asociarse también a AUPAN, ¿cierto? Y no estar en AUPAN, en cierta manera, era estar como fuera de nuestra propia información, porque AUPAN desde el principio fue como esa ventanita, como ese espejito en que empezamos a mirarnos. Y muy interesante, porque la televisión la concebíamos como un asunto muy lejano a nuestros intereses, a nuestra cotidianidad, y los andinos nos fuimos adecuando y acostumbrando a estas cámaras que estaban filmando eventos, entrevistando personajes, en fin, AUPAN se convirtió en esa ventanita interesante. Bueno, ahora pasamos a la proyección o a la clasificación El 21 de octubre de 1992, AUPAN recibe de la Cámara de Comercio la certificación de empresa legalmente constituida, lo que da pie para iniciar con proyectos de crecimiento como tener sede propia. En enero de 1993, ya le dije a doña Genovia, ¿usted por qué no me vende a casa? Ella sufría de asma y se fue para Medellín. Entonces la última vez que yo fui fue, no, la penúltima vez la vi en la casa, le dije, ¿usted por qué no nos vende esa casa? Dijo, sí, pues yo ya me pienso ir, no sé qué más. Bueno, dije, ¿cuánto me la vende? Esto es una anécdota, ¿no? Me dijo, doctor, yo se la vendo en 35 millones. Entonces, bueno, se quedó así. Yo hablé con el tesorero era Fernando Cardona, el integrante de la Junta, y hablé con todos los integrantes. Dijo, nos venden la casa por 35 millones. Entonces, como hay unos que sí, otros que no, que se parre, no, de hecho, comenzaron como a deliberar mucho, y así se nos pasó, desde enero hasta junio, más o menos. En junio ya yo la fui a visitar a la casa, en Medellín, y le dije, doña Zenobia, entonces, ¿qué nos va a vender la casa? Nosotros ya teníamos los 35 millones. Dijo, sí, doctor, pero vale 70. No. Entonces ya yo dije, no, pues ahí sí quedamos fríos. Pero entonces yo era integrante de la Junta de Kiwani, no sé si era el presidente o hacía parte de la Junta de Kiwani. Entonces le comenté a los kiwanis, dije, de maravillas podemos comprar esa casa. Los kiwanis nos las ingeniamos también y nos conseguimos, también digo ahí, los otros 35. Y en el 28 de junio de 1993, se compró la casa y nos la dividimos, parte para Kiwanis, para su labor social, y nosotros también para nuestra labor social y de televisión. El incremento de los usuarios de la parabólica implicaba mejorar el funcionamiento de las redes y aumentar la oferta de canales para satisfacer las necesidades que requería la comunidad, pues la mayoría de las señales eran peruanas. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, nosotros manejábamos algunos canales que supuestamente eran codificados,
pero en esa época no se pagaban por ellos, sino que se conseguían en el mercado negro, se conseguían las cajas de codificadores, unas cajas por ahí de 30 por 40 centímetros de grande, de tamaño. Y así funcionó eso durante muchos años, por ahí hasta el 96, 97 funcionó eso. Y ahora, esa caja de codificadora que iba dentro de un receptor, y ahora es una tarjeta pequeñita. AUPAN tuvo siempre la inmensa ventaja de que evolucionó y de que se fue acomodando a todos los cambios tecnológicos, a todos. Parece que AUPAN está a la altura de cualquier canal regional por su personal humano y por su personal técnico. Entonces AUPAN siempre ha estado abierta a los cambios y a las nuevas tecnologías. Para el año 1996 se expide en Colombia el acuerdo número 006, por medio del cual se establecen los requisitos para distribuir señales incidentales. Para este año AUPAN asumía un reto importante: expandir las redes hacia los sectores El Batallón y La Aguada, tiempo en el que ya se contaba con alrededor de 2.000 asociados. Los años siguientes fueron de un proceso difícil para la empresa en diferentes situaciones. Entre el 98 y el 2000 se hizo todo el proceso jurídico para poder obtener la licencia, pero era muy engorroso en la Comisión Nacional de Televisión, era muy engorroso solicitar esas licencias, y hasta que por fin en el 2002, en noviembre del 2002, pudimos obtener la licencia de televisión comunitaria, pero ya habiendo hecho bastantes pinos en producción de televisión. Ya habíamos hecho producción, ya AUPAN grababa la misa, grababa eventos sociales y nos invitaban pues como muchas grabaciones, y de hecho los empleados hacíamos de todo. Yo ingresé siendo la secretaria, pero también repartíamos facturación, también les ayudamos a los muchachos en producción y nos mandaban también a visitar usuarios cuando habían cortes del sistema de televisión. Eso fue casi hasta el 2004 más o menos, donde AUPAN tuvo una transformación muy diferente porque hasta cambió de razón social. Todos los medios atraviesan por épocas oscuras. Fue una época muy difícil para AUPAN porque se politizó enormemente. Se politizó enormemente y pasó de ser el canal que nos convocaba a todos a un canal muy selectivo. Cuando estos malos manejos de la política intervienen en un canal, téngalo por seguro que hay dificultades y discusiones. Y los andinos fuimos testigos de una época de mucho enfrentamiento y de mucho problema en AUPAN, que por fortuna, yo diría, empleando un término muy actual, que es una entidad resiliente. Se soportó y se atravesaron todos estos momentos oscurísimos de los que fuimos testigos y volvimos otra vez a retomar la AUPAN que queremos. Y eso empujó a que la gente tuviera más sentido de pertenencia, que los empleados sintiéramos más la empresa y a que aprendiéramos a valorar más a AUPAN. Entonces fue una época difícil, pero que nos ayudó a surgir más. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y AUPAN aplicó ese refrán para volver a mirar los horizontes que desde un comienzo se habían trazado quienes emprendieron el camino de hacer televisión. Miré que las necesidades de AUPAN era crecer tecnológicamente, ampliar el círculo de empleados para que la comunidad se sintiera como más confortable con lo que hacíamos, no hacer una producción de televisión por hacerla, sino hacerla con sentido social, no prestar un servicio de televisión por prestarlo, sino que la gente tuviera una buena calidad de señal. De hecho, en el 2006 se tiró la red para La Pradera. Recuerdo mucho ese proyecto porque fue un proyecto que no se logró financiar económicamente y fue un proyecto que quedó para pagar. En ese momento nos propusimos cuatro líneas de trabajo. La primera línea de trabajo era la renovación tecnológica, donde se presentó una propuesta para hacer todo un cambio tecnológico en todo lo que tiene que ver con la parte de producción y realización audiovisual. Tuvimos la posibilidad de adquirir nuevas cámaras ya no en cinta, no tenían grabación en cinta, sino que su grabación era en memorias de estado sólido. Y con el cambio de los formatos de grabación también vino una adecuación y
adquisición de nuevos equipos de edición no lineal. A su vez también con esta inversión se realizaron compras de sistema de iluminación nuevo, sistema de microfonía nuevo y accesorios para apoyar toda la parte de realización y producción audiovisual. Esta transformación tecnológica se cierra con el sistema de emisión, un sistema de emisión completamente no lineal y con el cual los usuarios que poseían en sus casas televisores con sintonizador digital terrestre podían recibir la señal del canal local en formato HD. Entonces, esa fue la primera línea de trabajo. La segunda línea de trabajo consistía en la formación de todo el equipo humano que hacía parte del canal comunitario. Formación en esta nueva tecnología digital y formación en conceptos de producción y realización audiovisual, con el objetivo de que pudiéramos mejorar la oferta de programas que teníamos para todos los andinos. De la mano de dichos cambios llegó otra manera de hacer periodismo en este medio, con un gran respaldo por alianzas con la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia, donde trabajaba, había un rol que nos exigían, que era hacer extensión, es decir, hacer relacionamiento con la comunidad. Y es allí donde surge entonces esa iniciativa de hacer un espacio, un programa informativo que no era que no existiera en Andes, digamos que tenía otro formato, un formato de entrevista más largo. Y me invitaron a ser parte del comité de televisión para, digamos, definir ideas, aportar con ideas el contenido del canal. Y allí surge entre, recuerdo que estaban Irene, Juan Carlos Restrepo La Firma, Rafael Zapata Jr., Rafael Zapata Rojas y este servidor. Y surge la posibilidad, hombre, ¿por qué no hacemos? Yo ya había llevado a cabo un seminario de radio, un semillero de radio, y entonces ahí fue donde le fuimos dando forma al noticiero como tal, a UNS El Informativo. Fue así, nos vinculamos Fran Vanegas, Daniel Vasco y este servidor, ellos como alumnos, yo como profesor, para liderar ese proyecto con otros jóvenes del municipio, y salió a la luz entonces el espacio informativo llamado UNS. Muy buenas noches, bienvenidos a UNS, Unidad Noticiosa del Suroeste. Se terminaron los juegos, pero Indeportes no se queda quieto. Así es, la verdad que fue muy satisfactorio la asistencia masiva de las personas del municipio en los diferentes establecimientos deportivos. Muy importante porque se fue convirtiendo en una escuela de periodismo. Entonces, así como hubo periodistas empíricos, también los hubo profesionales, y AUPAN fue como ese trampolín para que muchos de los jóvenes andinos entraran al mundo de los medios de comunicación, del periodismo y de la televisión. Muchos de ellos son grandes profesionales. Entonces AUPAN brindó esa posibilidad también de ser un canal y de ser también una escuela de comunicación y de periodismo. Yo simplemente tenía la referencia de los noticieros radiales que hacía la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, por supuesto también la referencia de mi pueblo, lo que hacía yo antes de o durante mis estudios universitarios era radio. Entonces dijimos, no, hagamos esto más breve, no hagamos un telenotas que eran tres entrevistas de 10 minutos, sino que hagamos informes de 2-3 minutos máximo, intervenidos, editados. Era tremendo proceso por varios factores, entre otros porque había que grabar todavía en cinta, en cassette, en mini DV, y entonces editar eso, había que hacer el transfer, editarlo, era un, como se dice popularmente, parto de mula, y éramos, pues voy a decirlo coloquialmente, culicagados. Yo tenía 21, 22 años y era el profesor de otro sequito de culicagados de 15, 16 años. Y creíamos que así se hacían noticieros. Recuerdo que incluso nos sentábamos a ver los noticieros de aquella época, a mirar, a analizar, así se hace una nota, mira, dura tanto, las fuentes hablan tanto, porque usted sabe, uno tiene una formación en la universidad, pero la escuela verdadera se la da a la práctica. Y así fue como empezamos con un noticiero que duraba 30, 35 minutos, presenta, tira nota, presenta, tira nota, presenta, tira nota. Y poco a poco fuimos evolucionando, luego llega Carlos Andrés, entonces tenemos la posibilidad de optimizar aún más las poquitas herramientas que teníamos, pero él también a gestionar la consecución de equipos necesarios, y empieza a darse esa transformación tanto en el contenido
como en las mismas tecnologías. Y nosotros también empezamos, digamos, que a evolucionar, a aprender a hacer verdadero periodismo. Yo recuerdo, modestia aparte, que eso fue apoteósico. Uy, por fin un noticiero de verdad. Uy, no, ya Teleantioquia, ustedes pues no tienen nada que envidiarles. Y eso era para uno muy motivador. Y uno se sentía el chacho de la caña. Pero no, a la hora de la verdad hacíamos algo, pues, que a la comparación de lo que están haciendo ahora, muchachos, es muy básico, muy elemental, pero eran los primeros pasos que tiene que dar todo aquel que quiere empezar a caminar. Tiene que gatear primero, y ahí nos fuimos yendo. Hasta aquí la primera emisión de la Unidad Noticiosa del Suroeste, UNS Noticias. Esperamos les haya gustado. En el transcurso del tiempo esperen más información y más calidad del servicio. Muy buenas noches. Yo digo que UNS, pues, es una... ¿Pasados cuántos años ya de UNS? 13. 13 años de UNS, se ha vuelto una de las joyas de la corona, de una de las joyas de Aupan Televisión, y espero que lo siga haciendo, que sigan conservando ese espíritu por informar, por mantener actualizada la comunidad andina, y lo han hecho muy bien, han llevado a un punto de evolución que yo no podría. Lo digo sinceramente, yo ya me quedé obsoleto en cuanto a ideas innovadoras, estética, digamos que ese no es mi fuerte, y ahora veo que hay un noticiero muy consolidado, con oportunidades para los jóvenes, y que se ve bonito, que ahora sí parece un noticiero de televisión y no tan radial como el que hacíamos en aquellos tiempos. Hacer los hechos que serán noticia en la noche de hoy, conozcamos los titulares. Esta semana en UNS el informativo les contamos sobre los homicidios, las capturas y los comparendos que se han registrado en el municipio de Andes. Para muchos andinos, el referente de Aupan es UNS El Informativo, y es que este espacio es muy importante para nosotros como empresa, porque a través de él hemos podido captar y capturar talentos de nuestro municipio para fortalecer nuestra parrilla de programación. A través del semillero de comunicaciones que se estableció hace unos años entre la Universidad de Antioquia y Aupan, se dio este espacio informativo, y allí empezamos a conocer estos personajes que se han empoderado de otros espacios que ustedes han podido ver durante los últimos años en la televisión de los andinos. Nos hemos dado la pela por garantizar que Aupan tenga televisión de calidad, y es así que en los últimos 7 años hemos procurado mejorar esa parrilla de programación con espacios como Al Derecho, En Doble Vía, Nuestra Gente, que nos dio la nominación a India Catalina este año 2020. También es importante en este trabajo de fortalecer la producción propia de Aupan, coger esos espacios que llevan muchos años y reformarlos, inyectarles de esa nueva generación para poder garantizar que estén frescos y que los andinos puedan disfrutar de lo que ven en sus hogares, Tinteando con la Firma, Cita con el Deporte y Especiales Aupan, que llevan casi 3 décadas mostrando los andinos, los eventos y los personajes, también merecen tener esos espacios de calidad. Entonces, durante estos 7 años nos hemos dado a la tarea de ofrecer una televisión de calidad con profesionales, y también fortaleciendo esas personas empíricas que durante tantos años han realizado la televisión de los andinos, para que quienes están en sus casas puedan ver programas con empoderamiento, de calidad y sobre todo mostrando lo que tiene que ser la televisión: informar, educar y entretener. En la medida en que el mundo se globaliza, se hace más exigente con estos medios. Y Aupan también respondió a esas exigencias, y es un medio completamente global, a través de estas, de estas plataformas de comunicación, de las que poco conozco porque es cosa asombrosa, pero sé que Aupan se ha acomodado perfectamente a estos nuevos cambios también. El posicionamiento que Aupan tiene en la subregión y al interior del municipio es un posicionamiento muy positivo. No solo por el avance tecnológico que ha logrado adquirir y que ha logrado desarrollar, sino también por el mejoramiento continuo y la capacitación que todo el equipo de trabajo recibe.
y por esas ganas de estar día a día mejorando la producción, mejorando el desarrollo de los contenidos, no enfocándose solamente en lo que sucede al interior del municipio, sino también abriéndose a los acontecimientos que vienen sucediendo en los municipios vecinos. Creo que hay importantes retos. La televisión de los andinos hoy es un referente para muchos canales comunitarios de la subregión y del departamento, porque genera contenidos de muy buena calidad, de mucha factura, pero eso también le hace que se tenga que exigir permanentemente en la renovación tecnológica, en la apuesta por nuevas personas y ese relevo generacional. Y veo un plus muy interesante, y es que la mayor parte del equipo hoy ya está estudiando comunicaciones o está dentro del campo de las comunicaciones. Es decir, que tenemos una televisión comunitaria hecha por estudiantes y por profesionales muy cualificados de la misma región, y eso me parece un avance muy importante. Cosa diferente cuando nosotros estábamos, que éramos todos apenas unos peladitos encarretados con el cuento, con ganas de comenzar apenas a estudiar. Hoy ya la televisión de los andinos cuenta con profesionales muy cualificados y eso me hace sentir mucho más orgulloso. Gracias a la visión de quienes han dirigido esta empresa de los andinos, durante los últimos 12 años, AUPAN se ha convertido en un referente en el suroeste antioqueño de televisión comunitaria. Ha trabajado de la mano de canales como AUPUR en Urrao y Támesis TV en el municipio de Támesis para poder fortalecer esos sistemas de televisión. Y gracias a Redes Sur, también se da esa alianza para poder garantizar que municipios como Betania, Caramanta, Amagá, Salgar puedan tener esos canales comunitarios con calidad. Durante esta última década, se podría decir que AUPAN se convirtió en la mamá de los pollitos en el suroeste antioqueño en cuanto a televisión comunitaria, porque siempre nos tienen como referente. Siempre estamos ahí siendo contactados para preguntar cómo hacer X o Y cosa. AUPAN lleva la batuta en el suroeste antioqueño en cuanto a la televisión comunitaria y a esos otros servicios en los que nos estamos incursionando durante los últimos años, como el internet. Es importante que nosotros tengamos una empresa local, pero también que pensemos en región y que la visionemos para prestar un servicio en el suroeste antioqueño. Yo siempre he pensado en un canal regional de acá de Andes. Me he dicho, lo he dicho en varias veces, y bueno, uno son las torres, lo otro es que desde aquí nosotros radiemos al alto al Barcino, y del Barcino se riega Venecia, Concordia, me he dicho todo lo que se ve de aquí, Bolívar, Betania, Salgar, y se puede una cosa pequeñita que se está haciendo es Redes Sur, donde se hacen programas en Venecia, se hacen programas en Támesis, se hace programa, y pero entonces la idea no es tener todo el montaje para nosotros tener aquí un canal regional, eso, y utilizando el espectro electromagnético y todo, ¿cierto? Eso es lo que tengo yo, digamos, de tarea para los próximos 10 años o 15 años. Me parece que no es una utopía, no lo es. Y estos canales regionales, Julián, tienen que ampliarse mucho, buscar más audiencia, más asociados. Ojalá apuntaras hacia ese, el canal local de antes. El trabajo en la televisión, con todo lo que conlleva, por supuesto deja un sinnúmero de anécdotas para quienes en ella trabajan. Preocupaciones, risas y tristezas están en el día a día de quienes por este medio han pasado. Anécdotas. Son tantas, son muchas. Pero una vez nos ofrecieron bala porque íbamos a suspender un servicio. A Walter y a mí. Si suben a esa escala, los va a oír un tiro. De hecho, recuerdo mucho la anécdota de una señora que hacía el servicio de aseo en AUPAN, y aquí hizo su bachillerato y aquí hizo su tecnología, y de dos empleados que entraron sin ni siquiera terminar la primaria, y hoy en día uno es profesional y el otro ya terminó la secundaria. Entonces eso es satisfactorio. Un hecho que me marcó dentro del cubrimiento de UNS fueron las crecientes de los principales ríos que bañan a Andes en 2015, y es que antes no nos había tocar
no nos había tocado cubrir hechos, pues si bien no trágicos, al menos devastadores o causados por fenómenos naturales y sobre todo por la cantidad de familias afectadas. Entonces había cierto temor, cierto, digamos, respeto para abordar a las fuentes porque en medio de su dolor, llorando las pérdidas materiales, recordemos que en Andes no hubo pérdidas de seres humanos, por fortuna, al menos para esa creciente, pero las pérdidas de sus casas, de sus cositas y usualmente afectándose, como siempre, las personas con menos recursos, eso fue muy, muy, muy impactante. Y no saber cómo abordar a la gente, decirle, hombre, venimos para hacer el registro de esto, el objetivo es ayudar, es visibilizar lo que pasó, pero la comunidad se portó muy, muy bien con nosotros, antes nos abrían las puertas y lo más bonito, de lo poco que tenían, de lo poquito que les quedaba, nos ofrecían una bebida, un entremés, una comida, algo. Eso fue, me marcó bastante. Recuerdo que esa vez trabajamos todos los reporteros que estábamos aquí, no solo el canal, sino que nos unimos con la reportera de Teleantioquia, nos unimos con Antonio Rodríguez de la emisora cultural de la universidad, todos trabajamos juntos. A mí me gusta mucho este grupo musical Akash. Y no recuerdo en qué época, pero eso hace unos años atrás, vinieron a Andes. Yo recuerdo que Víctor Obando los llevó a UPAN para una entrevista. Yo era embobada, ensimismada con ese grupo. En ese entonces la presentadora del noticiero, Carolina Sánchez, era la que los iba a entrevistar. Nunca resultó porque, qué pecado, Irene, te amo. Pero le diste parar a la grabación antes de activarla. Yo me quedé petrificada. Oh Dios, no había grabado. Yo me quedé callada, yo no sabía qué hacer, el corazón se me quería salir, pero yo como le decía a esas personas que yo no había grabado. Pero no fue a ti a la única que te pasó, también nos pasó con el presidente Juan Manuel Santos, que vino una vez a Hispania a entregar unas tablets, pero el paso fue a Hernán. Hernán, que ahora es docente, apretó el botón de grabar, bien difícil que era conseguir al presidente de la República ahí. No lo grabó, pero también recuerdo muchas otras que sí pudimos, gracias también al arrojo de Irene. De hecho, algunas veces yo me acobardaba, me daba pena, me daba miedo, me daba temor, e Irene era la que me hacía, digámoslo popularmente, entrompar y hágale, y hay que ser metelón, como dice el cuento, como siempre ha dicho mi papá, y así conseguir todas las entrevistas. Y si anécdotas vamos, pues ahí vamos siguiendo encontrando muchas. Personal empírico, profesional y con una gran pasión, han logrado durante 28 años posicionar la televisión de los andinos, esa que hoy ha tenido reconocimiento a nivel país con una mención especial en 2010 ante la Comisión Nacional de Televisión y la nominación en los India Catalina 2020, hechos que se convierten en motivación para seguir trabajando en producciones de calidad. Yo nunca estoy pensando que veo un canal local. Yo veo un canal que tiene todas las posibilidades de abrirse a otros ámbitos. Porque el manejo del asunto técnico, de la parte humana y periodística, es una maravilla. Los andinos, o lo digo yo como andino, me mantengo muy, muy orgulloso de AUPAN. Me parece que ha sido a lo largo de todos estos años un canal fundamental para conocernos.